Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa, ¿cómo es? ¿Qué corresponde a esta jornada ya? Bueno, quiero agradecer a toda la gente que está en atención a través de Tele Radio América 4512, eso dependiendo su señal de cable, a los que nos ven en otros países o en cualquier parte, incluso en República Dominicana, a través de nuestro canal de YouTube, que lo ven diferido, lo ven en la noche, lo ven en cualquier horario, ven un enlace y entran. Pueden suscribirse yendo a ese a la parte superior derecha, ahí en ese recuadro rojo, se suscriben a las a los hijos, a las hijas de madres y padres mayores que en muchos casos dicen, ay, mire, mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá la quiere y ve su programa, pues enséñenles, muéstrenles, pueden ayudar suscribiéndolo en el canal, lo pueden hacer desde su teléfono celular y así, bueno, pues es algo que agradezco y además posicionan el contenido de este canal. En este miércoles día 3 de julio, por supuesto, invitándoles a que compartamos estos contenidos que de alguna manera buscamos que sea lo menos efímero posible, que duren, que sean ideas que perduren entre nosotros. Ayer tenía un comentario sobre, porque recibí unas informaciones, muchos documentos sobre ese general de la Policía Nacional implicado en abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, él y un coronel también. A medida que pasan las horas se conocen nuevos detalles cada vez más, digamos que más oscuros, más decadentes, para utilizar un término, de lo que ahí pasó. Fueron enviados a prisión, a operaciones especiales, donde finalmente opera un centro carcelario que recibe a policías o expolicías con conflictos con la ley y que guardan prisión. Este caso de este coronel y de este general con una menor de edad saca todos los datos, incluyendo la corrupción a nivel de carcelario. O sea, leer, por ejemplo, que el ciudadano coronel vistió a la niña de policía, a la joven de policía, y la mandó con un arma a buscar un dinero donde un capo, a la cárcel de Rafey, que el capo le quitó el arma, le dio una bofetada, y que eso pasó en una cárcel. O sea, y que ella entró y que ese capitán fue aliado de eso. Y bueno, lo contó su madre en el interrogatorio. Hay periódicos que registran que la mamá lloraba cuando este oficial fue enviado a prisión. Muy mal todo, uno nota ahí que tendría que estar prácticamente detenido todo el mundo, y eso incluye parte de la familia. Esta joven ahora confirman también que está en estado de embarazo. Es una joven que tiene 17 años de edad y ha vivido ya 3 vidas como la suya. O sea, ahí hay un camino largo recorrido que incluye abortos y todo tipo de abusos, porque recordemos quién es la menor aquí. Entonces, viniendo de una autoridad, este hombre tenía, dicen, una carrera brillante que iba hacia adelante y mucha gente te lo pondera, pero había esa situación y había ese problema, incluso cayó en una red, digamos que de chantaje. Este es un caso que, como decía ayer, pienso que se está escribiendo una historia por delante y otra historia por detrás, porque como hay tantas denuncias de, digamos, de conspiración, de que hay otro general, de que un abogado, de que el abogado tiene antecedentes, a veces ese tipo de situaciones, cuando se dirimen públicamente, solo sale una parte y después usted se entera que hubo una situación de cualquier tipo. O sea, ese caso es muy grave, pero en todo escenario la víctima es esa joven menor de edad que ustedes escuchan cómo habla y que muchos de ustedes tienen esas fotografías que circulan por WhatsApp. Por cierto, violatorio de la ley. Circular imágenes íntimas de personas es violatorio de la ley, pero sobre todo si es menor. Lo que pasa es que eso acá, si es así por redes sociales y por WhatsApp, difícil de manejar. Uno solo tiene que apelar a la conciencia de la gente que los recibe. Pero hay países donde eso se determina, o sea, poner a circular adrede este tipo de material constituye un delito. Voy a ir a la pausa, cuando regresemos de una vez tenemos otros temas que hablar, dejamos pendiente el asunto de Brett, también tenemos Quirinito, y hoy traigo un proyecto que es de artistas, un movimiento artístico entre Haití y la República Dominicana para que les conozcamos de cerca.